nuestro fuerte, como le digo a la gente, nuestro fuerte no es la perforación. Perforar cualquiera te perfora. Nuestro fuerte es el estudio. El estudio. Nosotros buscamos, hacemos el convencional, que es de las varitas, que es radiestesia, se le llama, para localizar la fuente, y de ahí nosotros medimos bajo suelo con un escáner que mide, tira ondas de voltaje entre punto A y punto B, ¿verdad? Sí. Y ahí cuadramos. Hay cosas que no, yo no puedo cuantificar. Sí, sí. Yo he leído por todos lados y no hay método científico. No sé por qué todavía no se ha abordado presupuesto a nivel mundial para estudiar ese tipo de cosas. Porque yo, esa vez que andábamos en Gracias, he llegado al punto, no sé si es que de tanto andar, la sensibilidad de la varita se me ha pasado tal vez al cuerpo. Uh-huh. Solo me bajé del carro y yo dije, acá hay agua, dije yo. Es increíble cómo a saber también, ¿verdad? O sea, prácticamente nació en una cuna de emprendimiento, ¿no? Sí. Porque, o sea, bueno, tu papá ha estado todo tipo de emprendimiento, sí. De todo lo que te imaginé ha estado él. Y pues ahí está el ejemplo, pues, que vos tuviste desde que naciste. O sea, desde la cocinada hasta súper, disco, de todo. Fíjate preparación que, de pot. Fíjate que de todo, yo creo que la experiencia que más, creo que me he recalcado un poco es estar en el fogón, porque estuve a cargo del fogón un buen tiempo. Ajá. Y parte de todos esos emprendimientos que hemos tenido, en el que creo que más me desarrollé fue ese. ¿En el fogón? Sí, por el carácter. Bienvenidos. Este podcast surge con el propósito de aportar ideas de valor en base a experiencias y anécdotas vividas de gente pilas. Soy Carlos Figueroa, emprendedor desde los 17 años, apasionado de los negocios y amante de Honduras. 3, 2, 1... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ideas de Valor. Hoy estamos con un mega invitado. Ya van a ver del tema que vamos a estar hablando. Él tiene bastantes ideas de valor, bastante que aportar. Y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Así que bienvenido a Sahel Nolasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Estamos súper felices, Sahel, porque realmente el tema que vamos a tocar poco se habla, ¿verdad? A lo que vos te dedicas, pero antes queremos saber quién es Asael Nolasco. ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, iniciamos hablando sobre de dónde vengo, ¿va? Sí. Por decirlo así. Bueno, aquí en el pueblo mi familia es algo conocida, se podría decir, porque nos dedicamos a varias funciones. Tenemos lo que son restaurantes, también el supermercado, ¿verdad? Y bienes raíces, ¿verdad? Nosotros empezamos, yo me acuerdo, de lo que me acuerdo yo que puedo contar, en los primeros años de mi vida, mi padre comenzó en lo que era, en diversos negocios, lo que es Cablevisión La Esperanza. Él fue el que inició con ello, ¿verdad? En sociedad. De ahí él impulsó una bodega, ¿verdad? Bismarck se llamaba la bodega. De ahí empezó con el supermercado. Empezó con lo que se llamaba en aquellos días Lucky's, que era un restaurante también. Él tuvo varios negocios, ¿verdad? En el paso del tiempo va a escuchar un montón de nombres, ¿verdad? Porque él probó diferentes cosas, ¿verdad? Él viajaba a México y importaba mercadería para acá, ¿verdad? Tuvo un gimnasio, ¿verdad? Tuvo la discoteca, la famosa discoteca, el Paraíso Discoteca. Bueno, la mayoría de los que vean el podcast, si son de acá o inclusive gente de afuera, van a saber sobre ello, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al pasar con el tiempo, cuando conocí a mi madre, ¿verdad? Emprendieron juntos y se inició el negocio de lo que era Restaurante Palaca, ¿verdad? Que también es conocido en la zona. Pasó el tiempo, se cerró Bismarck, se inició con el supermercado, ¿verdad? Siguiendo el tiempo, mi padre vendió lo que es el cable a lo que era Don Felipe en aquellos días, ¿verdad? Que en paz descanse. Y después
ingresamos en lo que era Bienes Raíces, ¿verdad? En Llanos del Rocío. Primer proyecto de esa magnitud aquí en La Esperanza, ¿verdad? Ya de ahí en adelante inició el Fogón, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Yo lo administré por un tiempo. Entonces, en cuanto a la trayectoria de lo empresarial, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? A nivel personal te puedo decir que yo crecí, fui de las primeras secciones abiertas en lo que era Sadus School cuando crecimos, ¿verdad? Tuve la suerte de que en aquellos días ingresamos en kinder, ¿verdad? Uh-huh. Y empezamos lo que era la escuela en el centro. Yo estuve ahí hasta... me desarrollé hasta segundo grado, ¿verdad? Al pasar segundo grado, se abrió otro proyecto en La Esperanza, se llamaba La Esperanza School. Uh-huh. El concepto era diferente, ¿verdad? Los padres tenían más involucramiento, ¿verdad? Y habían varios socios también. Ahí empecé, ahí fue donde el grupo que nosotros teníamos salió adelante, conocí nuevas personas, porque se ingresó a lo que era la nivelación, ¿verdad? Para los que no sabían inglés, ¿verdad? El sistema público. Y ahí crecimos hasta llegar a secundaria, ¿verdad? En ese margen, en esa historia de mi vida, que podemos decir que era el ingreso a la adolescencia, ¿verdad? Definí un montón de cosas, ¿verdad? Conocí gente. Lo que sí tenía esa escuela de nosotros es que en esos días estábamos un poco abiertos hacia afuera, hacia los demás colegios, ¿verdad? Nos llevaban a ferias de ciencia afuera. Teníamos varios proyectos hacia la comunidad, ¿verdad? Aparte de que yo llegaba en bicicleta porque siempre me dejaban tarde, entonces mejor le dije a mis padres que me regalaron una bicicleta y era el único que llegaba en bicicleta a la escuela. Entonces, así fuimos moldeando ese carácter. Éramos un poco más, ¿cuál sería la palabra? No es callejero, ¿verdad? Sino que era un poco más popular el asunto, ¿verdad? En la escuela jugábamos las modas que era... Como decimos, no es que es callejero, sino que tenía más calle. Era más calle, ¿verdad? Era por decirlo así. Uh-huh. Las modas que habían afuera, como teníamos contacto con los colegios públicos, uh-huh, también las teníamos. Si había trompo de moda, trompo usábamos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Si había tazos de moda, era una de tazos, nunca fui bueno para eso, ¿verdad? Siempre teníamos el compañero que llegaba con la resma de tazos así, ¿verdad? Sí. Y yo tal vez tenía mis 2, 3 tazos, mi poquito así bien ganado, ¿verdad? Pucha, los tazos era pared y en el piso, ¿verdad? Pared, o sea, tirabas en la pared y vos medías tu mano de centro a centro. Uh-huh. Si caía cerca, te lo ganabas. Si lo pinchabas, era doble. Yo tenía manos grandes y ni aún así. Siempre había uno que venía y estaban 3 tazos cerca. Pinchaba uno, pinchaba el otro y pasaba y quedaba en el otro y se llevaba todos los 3 tazos de un solo. Entonces... Sí, ahorita me acordé de mi infancia un poquito. Tocaba defenderse así, ¿verdad? Fue un tiempo bien entretenido, ¿verdad? Al pasar del tiempo, ya madurando bastantes cosas, en los inicios, se podría decir, de la vida, ¿verdad? Que uno empieza a definir qué es lo que va a querer. La escuela tuvo un mal año, ¿verdad? No puedo ahondar mucho en eso porque estábamos pequeños todavía. Donde nosotros sí veíamos un cambio de director. No se estaban dando bien las clases y todo lo demás, ¿verdad? Y la escuela ese año, por decirlo así, colapsó, ¿verdad? Ahí todos los compañeros decidieron, bueno, unos iban para Tegus, otros se quedaban aquí en institutos públicos. En ese caso yo decidí, bueno, ¿qué quiero hacer, verdad? ¿Me voy para Tegus también como mis amigos o me quedo? Y si me quedo, ¿qué me va a tocar? Solo estaba las aguas. Uh-huh. El tal es que en las aguas yo había tenido un sinsabor en la boca, ¿verdad? Porque... ¿Con la cola de la pata? Es por el hecho de que yo pequeño, no sé, ¿verdad? No cuajaba en el grupo, por decirlo así, ¿verdad? No cuajaba, entonces no pasaba buen momento. Por decirlo así. Y éramos niños, sí. Hay diferentes, no solo... intereses, sino que madurez. Exacto. De ciertas personas llega antes. Exacto, y éramos niños, ¿verdad? Yo a veces quería pasarlo bien y todo. Indirectamente un niño no sabe que tal vez a otro niño está recibiendo bullying, ¿verdad? Porque son niños, ¿verdad? Yo solo sabía que yo era gordito, porque yo era gordito chiquito. Era trigueño cuando la mayoría no eran trigueños, ¿verdad? Entonces, pero yo dije, bueno, ¿qué decisión tomo, verdad?
¿qué tan mal puede ser? Dije, yo ya crecí, dije yo. Tengo calle. ¿Verdad? Entonces dije yo, no, yo voy a pasar el tiempo y de todas formas no puedo estar guardando algún rencor o algo de cosas que ni siquiera se sabe que existen, ¿verdad? Ahí está la madurez, ¿no? Exacto. Madurez, entonces regresábamos, ¿verdad? Conozco a mis ex compañeros de vuelta. Fue raro los primeros días. A mis ex compañeros. Sí, porque no los conozco. Conocer los niños es una cosa y conocerlos ya semi-adultos, porque todavía no éramos adultos, era otra. Pero yo no iba, realmente no iba jamás con ningún resentimiento adentro, fíjate. Yo hasta el sol de hoy tal vez hasta los últimos días que estuve ahí, ¿verdad? Yo sentí que tal vez en algún momento pensaban eso, ¿verdad? Si en algún momento escuchan el podcast, yo se lo digo, en ningún momento tuve el resentimiento, ¿verdad? Entonces yo entro, ¿verdad? Y lo vuelvo a conocer, me vuelvo a relacionar con ellos. Veo que es una persona bien diferente. Tal sol de hoy yo puedo decir que con todos ellos me llevo bien, ¿verdad? Tal vez no tengamos un contacto, tal vez solo los veo a veces en la calle y les digo hola. Pero yo no tengo ninguna mala relación con ellos, ¿verdad? Salimos adelante, ¿verdad? O sea, salimos adelante, somos amigos hasta cierto punto, como te digo, ¿verdad? Quizás no como amigo, ¿verdad? Porque conocido cercano, ¿verdad? Amigos, sí, varios de ellos son. Uh-huh. Eso sí te lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Y yo agradezco eso, porque es bonito cerrar capítulos con un sinsabor, ¿verdad? Es bonito cerrarlos y saber que ahora las cosas son bien diferentes, ¿verdad? Fíjate que ese tema del bullying es súper importante que lo hayas tocado. No tanto para ahondar en lo que te pasó, sino que hay mucha historia detrás del bullying. Yo personalmente conozco a mucha gente que ha sufrido de eso. Y vos lo tomaste de la mejor manera. Pero hay un montón de personas que no saben el daño. El daño que puede ocasionar el bullying, que puede llegar incluso hasta la muerte. Exacto. Y como te digo, gracias a Dios, ese tipo de cosas pasaron cuando estábamos pequeños, ¿no? Porque la gente crece, como te digo, todos ellos son calidad de personas. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Verdad? Sí. Yo los saludo y yo sé que son calidad de personas, pues, y yo agradezco eso porque prácticamente me abrí a mí mismo, ¿verdad? A conocerlos como son, ¿verdad? Pero te dio garra, bro. Al final te dio garra. Exacto. Te dio concha. Te dio Fíjate que después de que yo estaba una semana allá, dije, esto no está nada mal, dije yo. O sea, solo era la psicosis que tiene uno en la cabeza al pasar de los tiempos y tratar de madurar esas ideas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y como te digo, yo agradezco eso realmente. Y yo estoy bien agradecido con ellos también por recibirme con las manos abiertas. Qué belleza. Eso, poca gente va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, recibirme desde el primer día con las manos abiertas a expensa de que tal vez ellos en algún momento esperaban de que yo fuera a hacer, tener eso adentro, ¿verdad? Contra ellos, y no es así, pues. Y eso, como te digo yo lo agradezco bastante, ¿verdad? Eso siempre lo tengo en mente de que yo agradezco eso, ¿verdad? Que conocer gente, ¿verdad? Porque al final del camino eso es, conocer gente. De eso se trata la vida, conocer gente, conocer experiencias y todo eso, ¿verdad? Y uno abre nuevas experiencias, ¿verdad? Importantísimo para el emprendimiento. Así es. Conocer gente. Y entonces, ¿verdad? Pasa la vida, los conozco a ellos, pasamos buenos momentos, ¿verdad? Pasamos malos momentos, ¿verdad? Como es de cualquier estudiante, ¿verdad? A la hora de salir, la mayoría de nosotros es, ¿qué vamos a hacer? Ingenierías y todo esto, y de vuelta a tomar la decisión. San Pedro Sula o Tegucigalpa. Ay, dije yo. Aunque me voy a ir solo, yo voy para San Pedro porque Tegucigalpa no lo paso. Yo ahí te lo digo. Es que yo no veo la imagen de cómo existe Tegucigalpa. Así te lo digo honestamente. Yo entro a Tegucigalpa y yo digo, ¿cómo existe esto? Mira que en otro tiempo te hubiera reclamado porque soy oriundo de ahí. Pero, sinceramente, ahora me siento identificado. Yo un día me desespero. Ya. O sea, amo la capital, entre comillas, porque ya no me gusta. Pero siempre está ese cariño donde uno nace, ¿verdad? Pero no soporto ir. Más de dos, tres días ya vengo mal. O sea, no, hombre, sí, eso es... Pues entonces estábamos en San... Me decido para San Pedro primero. Porque nosotros, por la relación comercial de los negocios, viajábamos cada 15, cada 30 días a San Pedro. Entonces ya conocía bien. Segundo, siempre he sido
No sé cuál sería la palabra. No es que no sea, no trate de tener fineza en las acciones o algo. Tal vez sería la palabra antifresa. ¿Antifresa? Antifresa. Esa creo que sería la palabra. Trato de ser la antítesis de fresa, ¿verdad? La revolución antifresa. Entonces, no sé cuál sería la expresión. Y te gusta mucho de eso, pues, vos sabes, congeniar, que vamos a la disco y que no sé qué, no sé cuánto. Yo estoy feliz viendo tele. O sea, en cierta parte, ¿verdad? Yo era bien anti eso. O sea, no. Aparte de que no soy tan sociable, ¿verdad? Eso es bien sabido, ¿verdad? Pero bueno, llegamos a San Pedro. Me acompaña una de mis ex compañeras de las aguas también allá a San Pedro, Ángela Pineda, ¿verdad? Que nos llevamos como hermanos. Y pasamos el ciclo de San Pedro ahí en ¿En Unitec. Ah, ya en la U. Sí, ya en la U, ¿verdad? En Unitec. Ahí yo decidí estudiar comercio internacional. Y negocios, no, mercadotecnia y negocios internacionales, así es. Que era una rama viendo afuera porque en esos días yo deseaba poder trabajar tipo en Wall Street, ¿verdad? Por el movimiento de acciones y todo. Empiezo a llevar siempre clases. ¿Te ha gustado lo complicado? Sí. Yo una vez vi a alguien profesional en eso, o sea, de eso vivía. Y este tipo, estábamos en una reunión, en un asado, literal, en un asado, un domingo, viendo un partido, creo. Y él era de raíces iraní, era iraní. El señor o muchacho tenía como 40 años cuando lo conocí. No se despegó de la computadora. Mm. Todo el tiempo estaba viendo acciones. Es que lo que pasa, o sea, es algo otro mundo. Yo llevé clases sobre eso. Uh-huh. Y después yo iba a invertir lastimosamente. Es que, como sabes, que uno pasa pobre en la universidad. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, yo quería ahorrar para invertir en eso. Yo tenía fe en eso. En esos días las acciones de Netflix costaban $30. $30. Ya con un amigo ya habíamos mandado para en una página web donde vos podías comprar en línea, habíamos mandado los requisitos, solo nos faltaban una firma, pero no logramos ajustar. Queríamos invertir entre los dos 50 mil lempiras, pero no lo logramos ajustar. Entonces, ¿cuánto está costando Netflix? En esos días teníamos fe. Yo leí libros, me comí libros, 4 libros, solo para leer las acciones, al igual que el Bitcoin, ¿verdad? Que por cierto, yo no soy fan del Bitcoin, es muy volátil. Las acciones y todo eso, subiendo y bajando, vos tenés que estar pendiente de todo lo que sucede alrededor, ¿verdad? Si vos vas a invertir en carro, vos tenés que estar pendiente de las minas de litio, del acceso de litio, del transporte marítimo de litio. Todo eso tenés que estar pendiente para vos predecir cuándo vaya a bajar. Leyendo, viendo. Entonces, es bonito. Sí. Me imagino que va a ser bonito ya dedicándote a profundidad. Y eso quería yo, ¿verdad? Hace poco vi a alguien que invirtió en una aerolínea de Brasil. Invirtió, no me acuerdo cuánto fue el monto exacto, sería mentiroso, pero con esa acción que él tuvo, porque hizo una acción de inversión, reventó. Y no sé por qué se fue a Brasil a invertir en una aerolínea de Brasil. Y eso lo hizo multimillonario ahora. No, si es que vos tenés que poder predecir el mercado, pues es bien bonito y todo, pero es bien demandante, porque vos también... Una forma barata de ingresar a eso, porque vos para poder estar en acciones, vos necesitas tener capital. Sí, sí, sí. O tener inversionistas. Para eso vos tenés que convencerlo y tenés que tener conocimiento. Va a ser bonito, ¿verdad? En algún momento yo pensé en eso, ¿verdad? Pero para vos empezar, tenés que empezar con penny stocks, que son acciones de empresas chiquitas. Y es lo mismo, nada más que mucho más complicado, porque vos tenés que estar viendo cómo cambia a minuto a minuto. ¿Verdad? Tenés aplicaciones, tenés que tener... Vos has visto en las películas cuando salen como con 5 pantallas. Uh-huh. Así es. Leyendo gráficos. Leyendo gráficos, porque vos tenés que estar pendiente cuando vas y predecir para vender en ese momento. Porque ahí esas son compañías tan volátiles que una semana después pueden quebrar. Sí. O la absorbe otra compañía y te sube en ese momento. Bueno, por ejemplo, en la parte del café... En la parte del café hubo un tiempo que aquí en Honduras el mal de uno es el beneficio para otro. Entonces ese tipo de información tenés que estar pendiente. Agarró la roya. La roya o la roya se dice. La roya. La roya. Agarró la roya en Brasil. ¿Qué pasó aquí en Honduras? Pues, sí, le pegó. Entonces son datos que hay que tomar en cuenta. No, es un mundo. Un mundo es, bien, es bien bonito. Entonces en esos días yo definía qué quería hacer. Terminar, mira, yo estudié esa carrera primero por eso y segundo porque
Yo siempre me sentí apto para poder estar en la ingeniería. Uh-huh. Me gustan los números. Y yo sabía que me había, podía haber dado en sistemas también. Pero yo quería salir rápido. Porque una de mis metas en mi vida es poder salir adelante rápido. Así es. Retirarse. Entonces, hoy entramos a la universidad junto con Ángela, que también quería salir rápido. Según yo, podía sacar hasta 8 clases por trimestre, pero no. 6 era el tope. 6. Terminamos las clases en 3 años y pico, un poquito más, cuando la carrera estaba para 4 años y medio normalmente. Terminamos la universidad, bonitas experiencias, conocí un montón de gente. Uno en la universidad es donde te terminas de definir, porque vos salís del colegio donde vos estás con la moda de tu grado. Prácticamente en la universidad vos estás en tu mundo. O sea, los primeros días uno se siente tan triste porque vos no te llevas con nadie y todo el mundo está en sus cosas, ¿verdad? Y en ese momento entras a la universidad y elegís así, al azar, en la carrera que querés estudiar. Entonces, uno define qué quiero hacer ahora. Quiero ver qué negocio pongo, definí yo, bueno. Quiero ver qué negocio pongo. Pasó el tiempo, mis padres me dijeron qué va a hacer. Bueno, voy a ver, esa era la esperanza. En eso abrí lo que era Lukis. 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 Venía haciendo la idea de retomar el concepto de Lukis que tenía mi padre sobre comida rápida. Uh-huh. Eran los últimos años que la esperanza todavía tenía una opción para emprender, ¿verdad? A precios accesibles de alquileres y de una competencia de afuera. Uh-huh. Ese negocio, Me abrió las puertas a cosas que yo no sabía. Pasé escuela, colegio, universidad y yo no sabía llenar un libro contable y llevé 8 contabilidades. Sí. Okay, permisos de operación y todo, me abrió sobre eso, las constituciones de comerciante individual, los salarios mínimos, la licencia de sanitarias, los requerimientos de la alcaldía. Al pasar del tiempo yo dije, tenemos que ver de qué otras formas salimos adelante. Invertí un poco en bienes raíces, ¿verdad? Un proyecto de bienes raíces. Y ya todo negocio tiene su vida útil. Sí. ¿Verdad? Todo negocio, ¿verdad? Si vos podés estabilizarte cuando llegas a la cima. Puedes estabilizarte y puedes decidir si vas a quedarte en ese nivel, si quieres subir un poco más o si llegó la hora del paso adelante, ¿verdad? Exactamente. En ese momento, yo ya tenía en la universidad la idea de lo que era el negocio que manejo ahora, que es perforación de pozos, ¿verdad? Uh-huh. Y estudios geológicos. Pero no lo tomaba tan en cuenta, pero en ese momento yo dije, bueno, llegó la hora de seguir adelante, ¿verdad? O sea, ya el negocio ya iba en bajada porque yo ni pasaba en él, ¿verdad? Uh-huh. Y yo dije, no, mejor cambiemos la idea, ¿verdad? Ahorita que puedo todavía. conseguimos financiamiento, empezamos con una máquina pequeña pero fuerte, por decirlo así, una máquina compacta sería la palabra, que podía ser lo que hacían los trabajos grandes, ¿verdad? Poco manual, y así fue como entramos en el mercado, y eso te estoy hablando que fue hace como, ya vamos a cumplir 3 años. 3 años de estar en perforación de pozos. ¿Qué tanta inversión ocupas? O sea, no te voy a preguntar números ni nada, pero ¿qué tanta inversión ocupas para una maquinaria de ese tipo? Mira, las compactas, acá hay gente que tiene máquinas de, ¿qué? 300, 500 mil lempiras. Uh-huh. Pero en este tipo de cosas lo barato sale caro. Sí. 300, o sea, 500 mil lempiras es barato. Uh-huh. Sí. Y son maquinitas chiquitas que te perforan en material suave, ¿verdad? Y que si querés iniciar, así está bien, pero yo en ese momento dije, yo si tengo civilidad a financiamiento, vamos a comprar algo que cubra las necesidades. Así es. Y era lo que podíamos en esos días. Gracias a Dios, te puedo decir que nos ha ido bien en cuanto al trabajo, ¿verdad? Tenemos trabajo todo el año. Hace poco importamos 2 máquinas, ¿verdad? Directamente de China, automatizadas, caminan solas. Tienen mucha más fuerza, trajimos un compresor industrial. Ahorita estamos viendo si ya conseguimos la movilización del mismo. Y estamos fortalecidos. Se adecuan al terreno y todo. Así es, ellas se mueven solas porque aquí en la montaña, mira, eso ha sido triste.
La otra máquina que teníamos era en remolque y no andaba ni winch en los carros. Y yo toda la vida de pequeño decía, voy a tener algún día algún carro con winch, por gusto, va, solo para que mirara bonito. Ando uno en cada carro, ahí están todos viejos de tanto uso que tenemos, que uno ya se le quemó el motor, el otro el panel, tenemos que ponerle dos cables puestos y estar montado encima del bumper para que funcionen de tanto uso, ¿verdad? Y ya estaba un poco cansado de eso. Entonces, buscando financiamiento, yo dije, tenemos que crecer, ¿verdad? Tenemos que crecer. Hacer una inversión fuerte, y así fue como nos decidimos importar. Ahí fue donde también definí que en la universidad, una de las clases que más me funcionó, que gracias a Dios le estaba en el pensum, fue logística. ¿Logística? Los Incoterms, importación y exportación. Los Incoterms. Eso fue exagerado aquí, de como me ayuda, exacto. Puesto en el barco, puesto en... En negociar con los precios y todo. Es bonito, ¿para qué? Pero mira, eso en el puerto. Cada día que vos estás por presentar un papel, o sea, si ellos se atrasan, igual te cobran por tener tu cosa ahí. O sea, igual te cobran. Si ellos se atrasan en esto, si ellos se atrasan en otro, igual tenés que pagar el almacenaje. Entonces, ahorita estamos en eso nosotros. Nosotros importamos. Ah, exactamente. Bueno, estamos, entonces. Ahorita solo para decirte algo, así rápido. Cuando digamos, si traes consolidado, a veces traes un contenedor, a veces traes consolidado. Y viene la carga de alguien más que no es tuya. Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo exacto, ahorita nos vino un consolidado y venía un producto veterinario. 15 días ahí. Sí, porque pasa en ser nuestra revisión. Culpa. Sin ser nuestra culpa. Y tener que pagarlo. Hay que pagarlo. Yo traje consolidado ahorita unas cajas también desde China directamente. Una caja de que del tamaño del cuarto. De, sí, 3 pies por 8 pies tenía. Solo en almacenaje de lo que se habían tardado. Tardó 3 meses porque era consolidado. ¿Verdad? Me tardó 3 meses. Cuando suelen tardar ahorita 1.5, 2 meses. Solo en mantenerlo ahí unos días, que no era culpa mía, ¿verdad? Como 15.000 lempiras. Sí. Y una cajita pequeña. O sea, y si me pasaba otro día del límite que ellos me habían dado. Entonces, por ahí anda. Eso es bonito, ¿para qué? Pero involucra uno de costos exagerados. Sí, 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 sí. Y me imagino que con la maquinaria, así como estamos de. En nuestro país lindísimo, pero me imagino que con tu maquinaria, ahí vamos a ver unas tomas de pollo, vamos a ver las tomas de pollo, tu maquinaria no es por nada, pero la gente debe haber quedado así, ¿y esto qué es? Ah, no, sí. ¿Esto qué es? Preguntando, ¿y esto no es artefacto de guerra? Esto pues, no es, porque parecen tanques. Parecen tanques. Entonces, me imagino que eso te atrasó bastante, me imagino, porque no conocían ese tipo de máquina. Solo para dar el ejemplo de que toda la tecnología que tiene Hassan Hidrogeología, ¿verdad? Es la empresa Hassan Hidrogeología, es tecnología de punta. Y me ha dejado impresionado esa parte, porque ahorita estamos con un proyecto, ¿verdad? Estamos perforando ahí en un proyecto que tenemos, y realmente estoy así, con la boca abierta, porque sí, no me esperaba eso, te lo voy a decir aquí, no me esperaba la manera que vos buscas, con términos más sencillos, buscas el agua. O sea, buscas el agua de una manera no convencional. Explícanos un poquito de esa parte, cómo estamos. Fíjate que a veces cuando hablo con los clientes, ¿verdad? O porque trabajamos bastante con ONGs, con alcaldías, municipalidades, ¿verdad? Por la cuestión de los estudios, ¿verdad? Nuestro fuerte, como le digo a la gente, nuestro fuerte no es la perforación. Perforar cualquiera te perfora. Nuestro fuerte es el estudio. El estudio. Nosotros buscamos, hacemos el convencional, que es de las varitas, que es radiestesia, se le llama, para localizar la fuente, y de ahí nosotros medimos bajo suelo con un escáner que mide, tira ondas de voltaje entre punto A y punto B. ¿Verdad? Y ahí cuadramos. ¿Vos lo considerás pseudociencia o sentís que sí es una ciencia probada? Pues mira, ahí donde hablamos de que realmente la radiestesia es parte de una ciencia. Es parte, ¿verdad?, de una porque ciencia. Porque lo volvemos, como te decía, tiene hipótesis. Uh-huh. Y la ciencia en sí, el núcleo de la ciencia es plantar hipótesis
y corroborar si son positivas o negativas, ¿verdad? Es correcto. Ahí es donde entramos, donde decís que es pseudociencia o ciencia mítica, por el hecho de que no hay hasta ahorita ningún método científico cuantificable, ajá, que nos pueda decir si la radiestesia es una hipótesis correcta o negada. Es correcto. En algún momento va a ser. Lo que pasa es que tampoco se le dedica tanto estudio por lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los aparatos que nosotros usamos para medir bajo suelo miden donde quiebran las capas del suelo, ¿verdad? Miden donde pueda haber saturación del suelo o no, ¿verdad? Uh-huh. Pero no me pueden corroborar qué está haciendo la varita, ¿verdad? Ahí es donde volvemos a lo empírico, uh-huh, que nosotros tenemos por el norte, por el sur en el cuerpo, ¿verdad? Que ya es parte de ciencia comprobada, ¿verdad? Y nosotros usamos las varitas como polos, cuando hacemos polo tierra con polo el suelo. Y ahí viene el campo magnético del suelo. Okay. ¿Verdad? Que viene, que eso existe por el centro de la Tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y de ahí se basa en la gravedad, la electricidad, la estática y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros estamos con la varita y hay una disrupción, creo que sería la palabra, en el suelo cuando nosotros tenemos agua que está pasando. Pero sentís, literal sentís. Se siente. O sea, fíjate que he llegado al punto, el otro día anduve en Gracias, ¿verdad? Haciendo un estudio. Solo me bajé del carro, yo no sé, y no te puedo explicar. Porque a mí me gusta hacer la forma más científicamente posible, porque eso no es magia. Sí. Si Dios hiciera magia, fuera otra cosa. La ciencia es la forma en que Dios habla de cómo hace las cosas, sí, cómo aplica las cosas que hace. Porque Dios lo creó, ¿verdad? Eso es donde la gente corrobora, o sea, que las cosas son diferentes. Dios habla por la gente por medio de la ciencia. Lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos la capacidad cerebral, ni la ciencia ha llegado a un punto en el que pueda explicarnos todo, ¿verdad? Exactamente. Y no es como que no es una caja de Pandora que tampoco Dios quiera abrir, ¿verdad? Sí. Demasiado conocimiento también es malo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema. Sería el infierno. Exactamente. Y ahí es donde volvemos, hablando sobre eso, ahí es donde volvemos a la principal hipótesis que dice que uno entre menos sabe, más feliz es. Sí, es cierto. Entonces... Y eso lo aplica en todo. Exacto, porque vos entre menos sabes, menos te tenés que preocupar. Entonces, sí. Mira los monos. Felices. Peleando entre ellos, comiendo y haciendo lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, entonces volviendo al tema. Pero uno no para el conocimiento. No para el conocimiento. Es bueno el conocimiento. Miren este muchacho, lo que sabe y lo que aporta, ¿verdad? O sea, es un ejemplo. Que sí. En sí, al final de cuentas, yo digo, en mi opinión personal, que de eso se trata la vida. Así es, ¿verdad? Porque si vos te quedas encerrado en tu casa, uh-huh, viendo series, The, ¿verdad?, Big Bang Theory. Que eso está bueno. Esa es buena. No tanto eso, sino... ¿Cuál sería la palabra? Procrastinando. Exacto. Dedicando tiempo que puedes dedicarle a otras cosas, ¿verdad? Que si a vos se te viene una duda en la cabeza... Normalmente la gente lo que dice es... ¿Qué será? ¿Verdad? Yo, en lo personal, opino que cuando uno dice... ¿Qué será tal cosa? Lo primero que tienes que hacer es agarrar el celular y buscar en Google... ¿Qué es tal cosa? Ahí está todo. Y si no, y dicen, bueno, tal cosa funciona tal. Y ay, el otro que es, bueno, Google, ¿qué es tal cosa? Así funciona. La vez pasada vi un reportaje que decía, bueno, fue un video, si no me equivoco, en TikTok, que decía, acabo de cambiar de trabajo. Y mi jefa decía, lo único que me pidió, no me pregunté nada, al menos que no esté en Google. Le dijo, esa es la única orden que te voy a decir. No me preguntes nada, al menos que no esté en Google. Ahí está toda la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, uno tiene una máquina, una cabeza que tiene que nutrir. Tienes que echarle combustible, o sea, todo está ahí. Yo soy lo más curioso, cuando era pequeño yo desarmaba los juguetes, no los volví a armar. Eso era lo triste. Los desarmaba para ver cómo funcionaban. Entonces... Todo el conocimiento ahí está, solo de buscarlo, ¿verdad? Y entonces, volviendo al tema, uh-huh, recapitulando con la radiestesia, hay cosas que yo no puedo cuantificar. Sí, sí. Yo he leído por todos lados y no hay método científico, no sé por qué todavía no se ha abordado presupuesto a nivel mundial para estudiar ese tipo de cosas. Porque yo, esa vez que andábamos en Gracias, he llegado al punto, no sé si es que de tanto andar la sensibilidad de la varita se me ha pasado tal vez al cuerpo. Uh-huh. Solo me bajé del carro y yo dije, acá hay agua, dije yo.
Pero solo fue así como que... ¿Pero qué sentís? O sea, y el cliente que... No sé, es como una... Tipo, ¿sentiste? ¿Andaba las varitas en las manos? No, no andaba. Solo es como un tipo como ansiedad. Fíjate, vieras qué raro. Que siempre cuando ando con las varitas, cuando ya voy a pegar en agua, la siento. Cuando ya siento como que las varitas quieren empezar a dar vueltas, siento como una... ¿Energía? Como energía, una pizquita de ansiedad en el cuerpo, que yo creo que es de la misma conductividad. Me bajo del carro y dije, acá hay agua. Me voy a la paila, saco las varitas, paso las varitas y si hay agua. O sea, no te puedo explicar qué es. No lo considero magia. Tiene su explicación científica. Claro. Pero no te la puedo dar porque todavía no hay un tema sobre eso, ¿verdad? Es bien, bien extravagante. No sé qué puede ser. Mirando a pseudociencia. Pues. Tengo un amigo, porque la mayoría de perforistas en Honduras se dedican a hacerlo solo con varitas, ¿verdad? Tengo un amigo que el otro día sentía un pequeño pulso raro. Fue al cardiólogo, ya está viejo él. Toda la vida ha hecho varitas. Y le dijo que el ritmo de él estaba desfasado. Del corazón, o sea, estaba trabajando bien, pero estaba un poquito desfasado a como debería estar. Y normalmente eso, quien nos lo reciben son los que trabajan en electricidad. ¡Wow! Pero él le dijo, pero yo no he trabajado en electricidad, pero ¿qué hace? Pues, ¿y qué? Pero he estado cerca de campos magnéticos o algo. Y le dijo, yo solo varitas. Pues puede que sea eso, le dijo. Y ahora cada vez que usa varitas, lo siente. Radiación, radioestesia. Sí, o sea, lo siente en forma como de taquicardia. Uh-huh. O sea, él ya agarró el superpoder. Él evolucionó, por decirlo así, ¿verdad? Que tal vez le pegue algún paro cardíaco algún día, saber, ¿verdad? Pero entonces, es bien interesante. Don Zenón, es un amigo mío que perfora allá en la costa. Ah. Él ya está viejo. Pues entonces, sí, pero se ha escuchado Don Zenón bastante. ¿Verdad? Sí. Y también. Entonces, en sí, hasta ahí hemos llegado con eso. Bien interesante, ¿verdad? Pero lo que me faculta mi saber, hay gente que te puede decir, le pasa las varitas y dice a esta profundidad, ¿verdad? Casi siempre tenés ellos no saben que hay bajo el suelo. Ahí es donde yo trato de utilizar el conocimiento para usar los métodos científicos, sí, basables, ¿verdad? Que es la geofísica, ¿verdad? Uh-huh. Que es la medición del campo de la Tierra, ¿verdad? Por medio de los aparatos. Ok. Y ahí es donde nosotros pasamos los estudios, hacemos probabilidades, marcamos puntos en especiales y los presentamos a las alcaldías y a los proyectos para que ellos sepan que, digamos, para tal proyecto se puede si es factible o no, cuánto hay que perforar, si solo hay que perforar 100 pies, 200 pies, 300 pies, y si vale la pena, y un estimado del tipo de material que hay, ¿verdad? Que es lo que me deja ver. Ya lo demás es en práctica. Pero tenés el equipo, o sea, tenés un equipo especializado para que la gente conozca, o sea, así sepa. Es. Ahí están también las imágenes de apoyo. Es un equipo tipo un GPS. ¿Verdad? Entonces, la cosa con este equipo, ¿verdad? Que ese equipo cualquiera lo puede comprar. Pero como hablaba contigo el otro día, es como comprar un machete e irte a machetear con alguien cuando nunca has macheteado a nadie. O no tenés ni la teoría sobre cómo machetear a alguien. ¿Verdad? Experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Te van a matar. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente, cuando se puso de moda eso, compró el aparato. No, que vamos a hacer estudios. Cuando un estudio es estudiar, ver la zona, no pasar una línea y decir acá hay agua o no. O sea, es totalmente diferente. ¿Qué pasó? Proyecto fallido, proyecto fallido, proyecto fallido, proyecto fallido. Y ahí es donde nosotros tratamos de ser lo más exactos posible, ¿verdad? Porque al final todo es probabilidades, ¿verdad? Es la experiencia. Uh-huh. Tratamos de relacionarlo con la experiencia, ¿verdad? ¿Cuántos pozos has hecho? Llevamos un poquito más de 100. ¿Más de 100? En tres años. Bastante. Y te diré que ni uno solo ha salido seco. Wow. ¿Verdad? Lo que sí hemos fallado nosotros es en la producción. Más que todo en las zonas montañosas, ¿verdad? Ok. Pero es por lo mismo, porque nosotros medimos los quiebres y todo, pero ya se sabe que en las zonas altas hay riesgos, ¿verdad? Entonces... Pero vos le explicás. Pero volvemos a lo mismo. Las probabilidades. Estamos hablando que yo he tenido en esos casos que siempre me ha tocado, porque ofrecemos garantía, reperforar otra poza en la zona baja donde sea factible. Uh-huh. De esos fallos que hemos hecho de los 100 agujeros, serán unos 3 a 4. ¿3 a 4? Ajá. Uh-huh. O sea, tengo bien en la mente, porque eso es feo andar perforando, o sea, que sea factible, 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 y después que pase eso. O sea, pero,
3%. Pues sí, pero... Exacto, es que nada, es perfecto, ¿va? Pero uno, créeme que en este trabajo uno se casa con el cliente. Si a nosotros nos va mal, al cliente le va mal. Si a nosotros nos va bien, al cliente le va bien, ¿verdad? Ah. Y uno lo que menos quiere es que el cliente se quede con un mal chorrito sabor de agua. Porque estamos hablando que un pozo mal productor, dependiendo del tipo de proyecto, ¿verdad? Que un octavo de agua. Entonces, un octavo de manguera de agua, esas son las producciones bajas que hemos sacado, ¿verdad? Igual son útiles, pero la inversión del cliente, nosotros no recomendamos que el cliente los ejecute, porque la inversión es muy alta, pues, para el beneficio. Okay. Entonces, por eso se consideran siempre como un fracaso. Uh-huh. Pero el rango anda bien. Por mucho que haga un buen almacenaje, o sea, si vos, digamos, haces una mega cisterna y estás constante sacando agua, no. Ahí sí te funciona, pero si es una casa, dos casas, tres casas, sí. Uh-huh. Porque sí, todo el día y la noche te vas a estar trabajando. Uh-huh. Pero vos no puedes ir a ofrecer a un proyecto de 10 casas un cuarto de galón por minuto. Sí, sí, sí. O sea, no les va a ajustar, pues. Okay. Digamos, en ese caso, ¿la cisterna se hace al lado del pozo o cómo se maneja ese tema? Normalmente nosotros recomendamos tanque siempre. Tanque. A lo alto, lo más cercano del pozo o en la parte más alta. Las bombas se empujan hasta arriba, no hay problema con eso, ¿verdad? Pero primero tenemos que sacar, como te digo, para poder decir al cliente que valga la pena, tenemos que sacar la relación costos con el beneficio, ¿verdad? Okay. Porque nosotros tenemos fincas enteras de 10 manzanas de café que solo están con 2,5 galones por minuto. Y uno ve un chorrito así. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen reservorios de 20, 30 metros cúbicos de agua, pues. Tienen agua de sobra. Y a veces la gente quiere 2 pulgadas de agua y no funciona así. Sí. Hay lugares donde sí, ¿verdad? O sea, hay unas zonas aquí en Esperanza donde tenemos promociones de pozos para hogares, donde el cliente tal vez solo ocupa que ni la media pulgada de agua y le salen 2 pulgadas de agua. Aquí abajo. Sí. O sea, aquí abajo. Es bien, bien bonito porque no hay nada que a nosotros nos dé más gusto que el cliente esté satisfecho. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, porque hacia eso vamos, pues. Hacia eso vamos. Sí, sí, sí. Aparte de lo que es el contrato, las garantías, los métodos que utilizamos y todo, pues. Entonces, sí, tratamos de manejarlo de otra forma al tradicional en este tipo de trabajo. En esa parte de localizar los acuíferos, ¿verdad? Que eso es lo que haces y es súper, súper importante. Ya para ir finalizando este segmento, esta primera parte. Los acuíferos, vos los detectaras por medio de polo tierra y eso te tira transmisión a tu GPS, por decirlo así, a tu máquina, a tu aplicación, a tu software. Y entonces vos buscas un acuífero el más rentable, ¿verdad? El más rentable y el más... Bueno, vos me explicaste que buscas pozos, por decirlo así. Vos al momento de encontrar un pozo, ¿cómo te decidís? Aquí es el acuífero que ando buscando. Ah, bueno. Para resumidas cuentas, primero tiramos la radiestesia, ¿verdad? Buscamos una corriente, por decirlo así, un río, ¿verdad? Que mida 10, 20, 30 metros de ancho. Nosotros nos ubicamos todo el río, ahí donde las pozas que te decía yo, que buscamos con radiestesia, son círculos adentro del río, ¿verdad? Porque uno, por decirlo así, si vos vas a bombear agua de un río, buscas donde esté consolidada, porque ahí siempre hay corrientitas quebraditas y de eso va a ser bien difícil que le pegues. Es correcto. Entonces, buscas la poza. Una vez que yo ya localizo eso, tiro el escáner encima de las pozas. ¿Por qué? Ahora, olvidémonos del concepto del río. Imaginémonos que es un tubo. El ancho del tubo es donde yo mido, pero ese tubo pasa 300, 400, 500 metros bajo tierra. Inalcanzables. Pero ese tubo tiene una fisura y el agua sale para arriba. Uh-huh. Lo que yo mido como laguna son esas fisuras. Okay. El problema es que a veces la fisura está aquí y el agua busca por dónde salir, porque a veces hay piedra consolidada aquí y busca por dónde salir acá. Por eso es que a veces si yo marco a pura radiestesia, aquí puede que me salga vacío. Okay. Sin nada de agua, porque tal vez hay capas consolidadas. Mientras, cuando ya uso la geofísica, que me deja mapear subterráneamente, ya veo que el agua sale aquí. Uh-huh. Entonces yo digo, aquí con la varita me marca más. Pero aquí no hay agua, porque el agua viene... Okay. Sale aquí. O sea, aquí perforo, por decirlo así. Se suele dar bastante. Hay veces donde los mejores pozos están, donde está la fractura, la fisura.
arriba está, que vuelve a salir, se mira como una copa de vino, por decirlo así. Uh-huh. Ahí es donde uno consigue los mejores resultados. Más sin embargo, no significa que los resultados en este tipo de estratos sean malos, pero que es así reduzco yo la infactibilidad, ¿verdad? Uh-huh. De que del pozo, porque yo veo con la geofísica si el agua brota aquí, si esa corriente es buena y la comparo con algo, otra corriente cercana, y yo veo, está similar o está mejor, ¿verdad? Y ahí saco los resultados y yo recomiendo perforar aquí o en la siguiente. Excelente, excelente. Vamos a pasar, ya vamos a seguir hablando ya en Wow Kitchen. Vamos a cocinar un poquito para que... Pero antes vamos a probar el segmento que estábamos esperando aquí. Me dijiste que sos un apasionado por el chile, pero catador. No el más picante. Te gusta el sabor. A mí me gusta el sabor del chile. A mí me gusta tener el paladar un poquito calentito. Uh-huh. Que me pica un poquito. Pero a mí no me gusta enchilarme. Esa es la verdad. Bueno, entonces, si querés, ¿qué querés comenzar? ¿Por el que menos pica o el que... o los que... Este no lo he probado, no te puedo decir. Bueno, ese yo no lo he probado. Pues al que vos querrás. ¿Querés probar este primero? Probemos ese, de todas las frías. Para que te quite el picante este. Sí, vámonos así. Está bueno, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, pues. Estas son The General Hot Sauce. Danger Close, dice. Tiene 3.5 estrellas de picor. Este jodido es un Cayenne Habanero Peppers. Tiene Cayenne y Habanero Pimienta, Peppers. Sí, pimientos Cayenne. Solo quiero partirlo un poquito aquí. Ahí está. Bueno, todo tuyo. ¿O pruebo yo primero? Sí, dale vos primero. A ver, pues. Ella viene con su copita para que le eches el chile ahí, mira. Sí, va. Vamos a ver. Aquí. Segmento de Lola Bistro. Vamos a probar este espectacular anafre. Vamos a ver. No se me vaya la mano porque este sí no lo he probado. O sea, no sé a lo que voy, pues. No sale, ve. Vamos a ver. Aquí. Uy, hombre, se me fue. Vamos a ver. Patea. Te va a gustar. Pero no le eches más. Mucho. Me dijiste que te gustaba el tabasco, ¿no? El... sí. Pero sí pica. Pero está rico. Está bueno. Está bueno. Se le siente la cayena. Estoy parteado. Pero está rico. Me gustó. Tiene bastante cayena. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Tengo que ser honesto, va. Sí. Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿No te gusta el cayenne? No mucho cayena, que se vuelve muy fuerte. La cayena me encanta en la comida. Uh-huh. Pero aquí lo siento más como... lo siento más tirando a condimento que tirando a salsa. Pero pica. Sí, pica. Pica. Ah, no, en cuanto a fuerza de picor. No, de rico. Ah, no, sí, de rico sí, 4 o 5 por ahí anda. Para serte honesto. ¿Y fuerza de picor? Sí, andará como... 6 y pico, 7. Sí, estamos iguales. Pero me gustó, a mí sí me gustó. O sea, sí lo comería pues con una sopa. Ah, no, sí. Y esa da la experiencia por la cayena, te da la experiencia rica que te digo yo en una sopa. Bueno, y ahora, ¿querés probar este? Este es apetecido, este es buenísimo. ¿Sí querés? Yo te mira bueno para el arroz. ¿Para el arroz? Sí. Mira, yo la vez pasada probé unos waffles con eso. Waffles con pollo. Espectáculo, o sea, es lo que andas buscando, pues, unos waffles con pollo. Vamos a ver. Están los frijolitos. ¿Qué tal ahí el...? Vamos a probarlo así. Ya le vamos a dejar al producer también. Que es en chile. Que es en chile, va. ¿Qué tal? Este se acaba de un solo. ¿Verdad? Sí, está dulcito. Ese qué sabor, bueno, ¿verdad? Sí. No, es un sabor riquísimo. Vamos a ver. Rico.
Si querés, no sé si vas a probar este. Ya para terminar. Échale un poquito. Ya para terminar. Ese nos dieron una receta de mayonesa, sal de ajo y este chile, o sea, poquito. Y no, buenísimo. Buen sabor. Sí, buen sabor, buen sabor. Bueno, solo hace falta ciertas cositas para ya pasar a Wow Kitchen, ya nos están esperando. Vamos a agradecer Enchilado a los patrocinadores, un poquito Enchilado. Gracias a Lenca Televisión por retransmitirnos de 10 a 11 todos los sábados. También a Mundo Innovación, a Lola Bistro, a CB Coffee, a Wow Center, Plaza Razabola. Gracias, gracias a todos los patrocinadores por estar siempre, siempre apoyándonos. Y aprovechando, vamos a hacer la pregunta de Mundo Innovación. Y Alexa, necesito la pregunta. ¿Qué se viene para el futuro? ¿Qué se viene para el futuro? Más trabajo. Más trabajo. Más trabajo. Ahorita tenemos la agenda llena y prácticamente terminar de equiparnos, ¿verdad? Porque ahorita invertimos en maquinaria, pero falta siempre ciertas cosas, ¿verdad? Y tratar de expandirnos un poco más en lo que son las opciones para los clientes, ¿verdad? Para tratar de buscar a diversificar el mercado, ¿verdad? Un poco más crecer, ¿verdad? Y fortalecer más la empresa, ¿verdad? En cuanto a nivel de la empresa, ¿verdad? Entonces eso buscamos, posicionarnos no simplemente local, ¿verdad? Porque nosotros nos movemos alrededor del país, sino que sea una de los más, quizás no los más fuertes, pero sino uno de los más responsables a nivel nacional. Y certeros. Exacto, certeros, y eso sí. Excelente, excelente, súper bien, súper bien. Y lo vas a lograr porque aquí siempre solo, como decimos, solo gente pilas y te consideramos pilas sin mentirle a nadie. Azael, súper pilas y vas a lograrlo, yo sé, lo vas a lograr. Solo vamos a hacer la firma y ya estamos listos, ¿verdad? Solo la firmita aquí. Estaba rico ese anafre. Estaba bueno para una reunión ahí, ¿verdad? Para degustarlo ahí. Rico, rico, rico. Cualquiera que sea así, si quieres combinarlo también. Aparte, si querés, vamos a ver. Ya puede ser aquí en este espacio o aquí de ahorita. Vamos a quedar ahí. Ya estamos a punto de finalizar los episodios de la segunda temporada. Vamos, este es el episodio 27 y vamos a llegar al 30. El 30 de episodios y ya se acaba la segunda temporada y vamos a ver qué se viene para la tercera temporada. Vienen cosas espectaculares, como siempre digo, así que solo nos falta este regalito. Sé que pasas en la montaña. Uy, cabal. Esto no es una tienda de campaña, esto es un paraviento para playa o montaña. Entonces, si vos estás en la mera montaña, solo lo pones ahí, puedes comer, y es bien fácil de armar. ¿Me entendés? O sea, vos lo puedes andar en el carro, sacas tu tienda, te relajas un rato, comes y a trabajar. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Te agradezco. A la orden, a la orden. Y este lo vamos a ir a estrenar hoy. ¿Verdad? Sí. Ahí lo pones para que no te pegue el polvo. Uy. De frente. Y ahí puedes tener todo tu equipo, pues. No, o sea, ahí está. Yo creo que es un regalo que te va a servir bastante. Sí, gracias, gracias. Y tenemos esto. La camisa oficial del podcast. Camisa de Wow Center y el podcast. Dios, barrer y vender. Dios, sobre todas las cosas, barrer para mantener la humildad y vender, ¿verdad? Que al final es el propósito de todo emprendedor. Y la tacita, ¿verdad? Una tacita. Una sí, hombre, no, aquí no, es Disney. Gracias, también de Wow Center. Sí, hombre. Okay, espero que lo disfrutes. Vamos a la cocinada. Seguimos, vamos por más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y seguimos aquí en nuestro estudio Wow Kitchen. Seguimos con el gran invitado Azael.
a Nolasco, y esta vez lo vamos a poner, no a hacer pozos, lo vamos a poner a cocinar un poquito. Y estamos con mi esposa también, Migdalia, que nos va a deleitar con las recetas que, gracias a Dios, ya pudo estar con nosotros nuevamente. Vamos a hacer un sándwich no normal. Ya van a ver el tipo de sándwich que vamos a hacer, que ustedes lo pueden hacer en casa y hacerlo de la mejor manera, hacerlo wow, como decimos nosotros. Así que vamos a iniciar primero con... ¿Cómo estás? Primero vamos a poner aceite en una fridera, porque el huevo lo vamos a... Perdón, el sándwich lo vamos a hacer todo en la fridera. Ya van a ver cómo. Entonces, ¿un poquito más? Sí, en todo el... que tiene poco aceite, pero... ponerlo más derecho. A ver, si no, le ponemos de este. Ahí está. Ahí está. Que tiene poquito ya. Hay que rellenarlo un poquito para que... Sí. Ahí está. Vamos a ver. Suficiente, ¿verdad? Nunca, o sea, nosotros cocinamos realmente con poco aceite porque no es por nada, pero estas no necesitan mucho. No necesitan porque son de una calidad superior. Entonces, si te fijas, no pesa mucho. El agarradero es riquísimo y calienta rápido, antiadherente y es espectáculo. Vamos a ver, vamos a seguir aquí con... Vamos a esperar que caliente un poquito para poner el huevo. El huevo ya lo batimos y le pusimos un poco de sal y pimienta. Vamos a subirlo un poco high. ¿Qué ingredientes vamos a llevar exactamente para presentarlos al...? Primero, el huevo. Huevo. Nuestras tajadas de pan, queso, queso crema también, espinaca, el bacon, que está así como... Ya bacon. Lo tenemos tostadito aquí, rico. Y eso es todo. Excelente. Entonces, vamos a poner el huevo. Prácticamente ya. Ya está. Sí, el huevo tiene que quedar en toda la fridera. Vamos a ver. Ah, sí. Se nota que he cocinado. Sí. Azael, vos tuviste una experiencia en restaurante, ¿verdad? Sí, en los restaurantes, pero a mí también me gusta cocinar. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora. Me gusta cocinar de vez en cuando. Ok. Ahora le vamos a poner el pan primero, mojamos por un lado, y... Es increíble cómo Azael también, ¿verdad? O sea, prácticamente nació en una cuna de emprendimiento, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, bueno, tu papá ha estado todo tipo de emprendimiento, sí. De todo lo que te imaginé ha estado él. Y pues ahí está el ejemplo, pues, que vos tuviste desde que naciste. O sea, desde la cocinada hasta súper, disco, de todo. Fíjate, preparación que, de post. Fíjate que de todo, yo creo que la experiencia que más creo que me he recalcado un poco es estar en el fogón, porque estuve a cargo del fogón un buen tiempo. Ajá. Y parte de todos esos emprendimientos que hemos tenido, en el que creo que más me desarrollé fue ese. ¿En el fogón? Sí, por el carácter. Ya me imagino, es complicado. Cuando recién vine de la universidad, tomé las riendas del negocio, ¿verdad? Uh-huh. Y en esos días empezaba ese tipo de negocio aquí en La Esperanza. Después hubieron varios, pero ese concepto de donde podías ir a bailar, ¿verdad? Costó formarlo. Primero, habían relajos casi todos los fines de semana. entonces yo le dije al viejo, no, vamos a poner un guardia. Pusimos un guardia, uh-huh, en la entrada. Ya vimos que ya no entraba tanta gente problemática y ya se nivelaba un poco. Pasamos a dos guardias. Ese fue cuando estaban los dos guardias, ¿verdad? Que fue cuando fue, por decirlo así, la zona más caliente. El tiempo más caliente. De verdad. Porque ahí se le abalanzaban a los guardias y solo eran ellos dos. Y mira, cuando llegaba la gente de afuera queriendo hacer en La Esperanza, costó eso. Porque la gente quería hacer lo que quisiera, ¿va? Porque pensaban dueños de todo, ¿verdad? Pues entonces en eso, ahí fue donde tomamos la decisión, porque yo le dije, ya no me voy a calentar la cabeza. Seis guardias pusimos, de un solo. Mira, de ahí, por decirlo así, a la población, uh-huh, empezamos a educarle en cuanto a eso. ¿Tenías problema? Prohibida la entrada por los fines de semana. Qué excelente. ¿Volvías a reincidir? No volvías a entrar. Y ahora son reglas estándar que uno dice, que uno está acostumbrado a ello, uh-huh, pero no saben de dónde vienen. Mira, es de esos días, yo
mitad del pueblo no me quería ver porque les cancelaba la entrada. Pero la otra mitad que sí estaban, creo que estaban felices de que por lo menos ellos podían ir tranquilamente ahí. Ahora, ese negocio, cualquiera puede ir a bailar y saber que si vos tenés algún problema, reportas y se te acaban los problemas, ¿verdad? Fíjate que esa solución es algo sencillo y efectivo. Que, digamos, por ejemplo, en los estadios, mucha, no es por nada, pero se les pasa diciendo ideas de todo mundo, no solo de una persona, de todo mundo. Pongan cámaras, el que haga relajo no lo dejen entrar. Reincidencia, nunca de por vida entra a un estadio. Son estándares de otros países que nosotros tenemos que adoptar. Es que así y es así sencillo, tiene que ser. Y con dinero, la gente de los estadios con dinero pone cámaras de última generación y está así más que satisfecho, ¿no? Súper, súper bien. Ya me imagino, ahí te quitaste unos años de vida, ¿no? Ah, sí, no, hombre, sí. Yo le bromeo a los viejos y yo les digo, yo voy a vivir hasta los 45. No, pero fíjate que ahí fue donde terminé de fomentar mi carácter, ¿verdad? Paciencia también. Sí. Gracias a Dios jamás me tocó usar mis manos para defenderme ahí o algo así. Y yo tenía los problemas enfrente, ¿verdad? Pero uno aprende a que esa tiene que ser una última instancia. O sea, sí. Si vos podés resolver problemas que después, el día siguiente, vos cuando ya estés sobrio, van a venir y decir, la cagué, por decirlo así, ¿verdad? No. Mejor resolverlos de esa manera, o sea... ¿Para qué hacerse enemigos, verdad? ¿Para qué estar peleando? Entonces, gracias a Dios, tal vez tenga unos, por decirlo así, personas, porque como te digo, yo sé que más de alguno le de caer mal por lo mismo, ¿verdad? Seguramente. Pero yo puedo irme tranquilamente sabiendo de que puedo andar caminando tranquilamente por la calle. Excelente. ¿Verdad? No, y fíjate que yo creo que para un tipo de negocio de ese tipo, necesitas gente de tu tipo de carácter. Alguien explosivo o alguien... con carácter que no es para ningún tipo de negocio, un carácter explosivo y tal, pero para este que vos estuviste en particular, creo que por eso te fue tan bien, pues, en ese tiempo. Sí, no, sí, eso, y fíjate que cuando yo entré en el negocio de las perforaciones, yo estoy casi seguro, yo podría, en opinión personal, decirte que un 70% seguro, que ese carácter que formé ahí, me ha ayudado bastante con el trabajo, porque digamos, si yo voy donde tío, voy donde un cliente, yo no soy alguien que va a estar serio en un momento y va a estar en otro momento, o sea, fuera de lugar. Trato de serlo, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque me fui formando de esa manera, pues. Trato de si yo soy serio contigo aquí, a la hora de trabajo también voy a ser serio. Es correcto. Es lo que trato de hacer. Yo creo que, y la gente creo que eso lo ve, porque sabe que cuando yo les digo, yo les soy honesto desde un comienzo, aquí va a haber poca agua, aquí va a haber buenas probabilidades, te va a gastar en esto, va a valer la pena o no, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto creo que eso ayuda bastante porque la gente sabe que no estoy tratando de ser todo lo más honestamente posible, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo el asunto, pero como te digo yo, eso viene del carácter que yo formé en ese negocio. Es que todo sirve, al final, eso es una enseñanza que, bueno, que todos los emprendedores tenemos. Desde que iniciamos, del negocito más pequeño que hayas tenido, algo te sirve para el actual negocio que te va a dar de comer. Es que así es. Que te da de comer todo y te va a dar de comer el resto de tu vida. Y fíjate que el detalle, como hablábamos el otro día con vos, que de los emprendedores en Honduras en general, no solo aquí, hay tanto obstáculo y tantas veces que vas a caer, ¿verdad? Porque yo antes de entrar en negocio tuve otras ideas, tuve otros inicios de negocio, pero uno falla y falla y falla y falla y vos tenés que aprender sobre ello. Claro, claro. La toma ahí, vamos a ver la toma. Vamos a hacer un close-up aquí para que vean cómo quedó. Levantalo. Vamos a ir por el chile. Va por el chile. Vamos a ver. Vamos a poner un plato aquí para que lo pongas. Ay. Enseñalo. Se fijaron, solo pusimos el huevo, luego el pan. Damos la vuelta como un omelette normal. Y luego le ponemos el resto de los ingredientes y doblamos y listo. Espectacular se mira, la verdad. Y queda súper crujiente el pan. Delicioso, la verdad. Qué delicia. No,
Vamos a ver, dale el honor a... No, ustedes primero. No, no, vos sos el invitado. ¿Te gusta el bacon? ¿A quién no le gusta? A Migdalia. Vamos a ver. ¿Te va a gustar el bacon? Eso me dice Carlos también. Vamos, te vamos a enlonar. Puedes echarle este sriracha, si querés, solo para como aderezo. Quítalo. Y pica un poquitito. Pica un poco también. Espectáculo. Espectáculo, espectáculo. Es cuando me invitas otra vez a comer. ¿Verdad? Hombre, ahí vamos a estar pendientes. Ya. Todo el gusto. ¿Te gustó? Delice, mira. Está bien, bueno. Qué felicidad. No, súper rico. Fácil, solo ensuciamos una fridera. Entonces es bien recomendable para un desayuno rápido. Espectáculo. Está buenísimo. Súper bueno. Vamos a seguir. Espero que sigamos, nos sigan acompañando. Gracias a Sael por acompañarnos. No, gracias a ustedes. No les doy la mano porque. No, tranquilo. Y. Seguimos por más, vamos por más. Gracias.